Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes compartiendo la información. Gracias por estar una noche más siendo fiel de esta casa y de este programa. Don Francisco Dávila, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Pues bien, una noche más acompañando aquí. Estamos en momento de un calendario laboral, de un calendario de elecciones, porque 40 días. Ya entra el calendario electoral y por lo tanto está todo el mundo moviéndose. Sí, sí. Bueno, ya llevan tiempo moviéndose. Yo creo que tiene que haber elecciones todos los meses. Sí, por lo menos. ¿Por qué? Porque así se ponen a trabajar. Por lo menos, sí, sí. Si fuera, o todos los años, para que se pongan. La verdad que sí. Porque los dos últimos, dos meses antes, cuando se ponen a trabajar, me parece. Sí, sí. Sí. Totalmente. Bueno, quería comentarle algo de economía que habla de la Unión Europea. Dice el FMI alerta del déficit público que España se atascará en torno al 4% hasta el 2028. La institución que dirige Cristalina Georgieva, que España apenas reducirá su desfase presupuestario este año, que sitúa en 4,5% en contraste con el 3,9% que prevé el gobierno de Pedro Sánchez y que se atascará en el 4% entre el 2026 y 2028. Por lo tanto, los números no son muy buenos para España si vamos a mantener un 4%, como dice la señora de FMI. Por otro lado, el Supremo también australiano tumba la estrategia de España para evitar pagar los arbitrajes de las renovables. El tribunal sostiene que el país está sujeto a las reglas internacionales del Tratado de la Carta de la Energía y rechaza que el Estado tenga inmunidad soberana para que sortea el pago. Abre la puerta a que los fondos afectados puedan reclamar el embargo de bienes para ejecutar los laudos. Es decir, España, si debe, tiene que pagar. Sí, sí. Se lo está diciendo. Por lo tanto, usted tiene una deuda y hay que pagarla y así le han embargado. Sí. En Inglaterra sí. Algunos Sí, ahí no se cortan un pelo. Por supuesto. Por otro lado, también la Asociación de Empresarios del Transporte pues ha mandado una circular diciendo que la CGT convoca paro de conductores el 18 de mayo. Le informamos de que el sindicato CGT ha formulado un llamamiento para que una jornada de paro de conductores del transporte el 18 de mayo como reivindicación de la posibilidad de adelanto de la jubilación a los 60. Yo creo que aquí estamos soñando un poco porque sí. Lo que está haciendo el señor Escrivá es subir la edad y se pretende. Es cierto que con 60 años estar con un camión es complicado. Pero ya no solo también el transportista de un camión, sino otro tipo de trabajo que también tiene su gran riesgo y que una persona con 60 años no puede, pues entiendo que es un problema para aquellas personas que ejercen esa profesión. Por otro lado, Escrivá confía en que la mitad de los trabajadores retrase su jubilación 3 años para cuadrar las cuentas de su reforma. Vale. Es decir, que 3 años más. Sí, sí. ¿Y quién es el que puede? Porque a lo mejor el conductor o el albañil o otras profesiones, seguramente, vamos, a partir de 60 ya no puede. Mire, eso lo hacen muy fácil y desgraciadamente habrá algunos que viven muy bien y me parece mal, así de claro, que vive con esas ayuditas y demás, y después sus historias, ¿vale? Pero hay una inmensa mayoría de hombres y mujeres que ya con 50 años, y le puedo decir con 40, están fuera del mercado. Pues el señor Escrivá, que le dé trabajo a todas esas personas que quieren trabajar, que no quieren cobrar los 400 euros, sino quieren trabajar, que le garantice ese trabajo, el gobierno, que le garantice que busque maneras o fórmulas para que las empresas mantengan sus plantillas, todas estas personas que quieren trabajar, que desean trabajar y no las contrata y están fuera del mercado, por lo cual, todas esas personas seguro que le dirá, oye, si usted mete en el mercado a todas esas personas a trabajar, ya no necesita
que estén 3 años más, porque seguro que la base de cotización y la cotización crecerá. Pero claro, si están todos fuera del mercado y está con la ayuda de mayores de 55 años, la ayuda de mayores de 45 y la ayuda de no sé qué, pues... Es que si usted le da una ayuda a una persona, obviamente no va a trabajar. Se está mejor en casa cobrando una ayuda que trabajando. Sí, pero eso es una un grupo minoría. Y eso es un tema que yo creo que se debe. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, vamos a ver, los que trabajan cotizan. Claro. Y si cotiza, pues las arcas tienen dinero. Pero si los que cotizan son pocos y las arcas tienen que sacar dinero para los que no cotizan, sí. porque se le dan ayuda, al final, ¿qué hace? ¿Que los que están trabajando mantenga la vida útil del trabajo más tiempo, cuando sabe que a partir de 60 años hay personas que ya prácticamente ni se puede? El que mantiene el trabajo, pero como bien dice usted, hay gente de 50 años que ya no tiene trabajo, pero en el mercado lo encuentra. No. ¿Por qué? Por la edad. Entonces, lo que no pretenda el señor escriba de que una señora que es camarera de piso, con 65 años que se puede jubilar, pretenda que llegue a los 68, porque el señor escriba me parece a mí que no se ha puesto, y que no vaya a hacer lo que hizo la señora Noemí una vez, la pantomima de ahí un día para ver cómo lo vivía una camarera de piso. No, esa pantomima no, que se ponga el señor escriba con una señora camarera de piso a trabajar y a limpiar 20 apartamentos como tienen muchas de ellas, con la edad que tiene el señor Escribar ahora, ver si con 68 años lo hace. No, es que para llegar a 65 años trabajando de camarera de piso es complicado. Porque antes, se tiene que marchar porque no aguanta. Porque aparece, las enfermedades laborales por la circunstancia de la carga de trabajo. Miren la que se ha formado. Ahí tenemos. Lo que tiene que hacer el señor Escribar es reorganizar la administración. Vale. Con tantos asesores y todo eso lo hemos hablado aquí. ¿Usted se acuerda que había una huelga que hemos padecido? Bueno, si sufrimos que la justicia es lenta, pues imagínese con la huelga que tenían montado un sector de funcionarios y trabajadores del sector de la justicia, ¿no? Ahora, con el temita de las elecciones, pues ¿qué hicieron? Pues llegan a acuerdo. Vean, ya está arreglado. Ahora salta otro sector que convoca también otra huelga de trabajadores y trabajadoras. Cuando se arregle con ese sector que se arreglará, ¿quién va a ser? ¿Los jueces y juezas? Otro. Pues si seguimos subiendo los salarios de estas personas, pues... ¿De dónde sale? Y los números son lo que son. Ese es el problema, que quien gobierna, si no sabe, pues tendremos un grave problema. Y después pregúntele cuál va a ser la pensión de estas personas. ¿De 600 euros, 700 euros? ¿Son las pensiones de los funcionarios? No, pues eso no va a ser. Hablemos en plata. Por otro lado, Philip Morris cambia de aire y se lleva parte de su producción a Gran Canaria. El proyecto tendrá una inversión de 15 millones y lo hará de la mano de los Dos Santos. Es decir, que esta empresa de tabaco lo que va a hacer es montar en Gran Canaria una sede para poder suministrar de Gran Canaria a Gran Canaria. Por lo tanto, hace una inversión de 15 millones y eso es positivo que se vengan a Gran Canaria. Uh-huh. Por otro lado, dice un funcionario de Agricultura trata de reabrir en Europa una denuncia archivada por la Fiscalía en el 2020. Considera que ha habido presuntas irregularidades graves que puedan ser constitutivas de delito en la concesión de ayudas a la creación de empresas para jóvenes agricultores otorgado en 2017. Bueno, esto es un funcionario de la Consejería de Agricultura de aquí, precisamente de Las Palmas, de Gran Canaria, del Gobierno de Canarias, en el cual puso en conocimiento en su momento que se le estaban dando subvenciones a empresas en el cual no se justificaba esa subvención. Uh-huh. Pues él intentó de poner en conocimiento de estos fondos a Europa y este señor fue apartado de su puesto de trabajo. Fue apartado de su puesto de trabajo. Claro. Y ahora vuelven a intentar de que se agarra el caso con los escándalos que están habiendo. Uh-huh. Y ya verás sorpresas que hay. Claro. Muchísimas sorpresas. Si al final no se queda todo esto todo tapado. Por lo tanto, vemos los chanchullos que se hacen
y que la administración, en algunos casos, miran para otro lado, gracias a que en algunos casos existe personas serias y responsables y que quieren hacer, pero sí tienen problemas. Sí. Esas personas serias y responsables tienen problemas en el fondo. Todas las personas serias y responsables en la administración que chocan contra los políticos, con aquellos que vienen a hacer lo que no tienen que hacer, termina, y muchos de ellos, ¿qué hacen? Y es comprensible. Ante la ESO, pues, que me cambien de lugar, de trabajo, o me cojo una baja, o desaparezco de aquí, mientras esté 4 años aquí, porque... Pues es un problema que tenemos, porque así las personas serias, cuando quieren intentar denunciar algo, pues se lo piensa para no tener problemas. Porque se protege a los funcionarios, a los trabajadores y trabajadores públicos que denuncian. Se tiene que proteger a toda aquella persona que denuncia. De corrupción política. Exacto. Le hacen la vida imposible. Se tiene que proteger, y ese es el problema. Sí, pero los precedentes están ahí. Exacto. Cada vez que hay un funcionario o una funcionaria que ha denunciado un caso de corrupción donde están los políticos, recibe una persecución, un trato psicológico que al final ya se le acabó la vida laboral. La destrozan. Pues ese es el problema. Por otro lado, también el juzgado obliga a pasar el convenio de Disa con San Lázaro por el filtro del consultivo. Es decir, hay una parcela en el Lázaro de una empresa en la cual quería montar una estación de servicio, y el Ayuntamiento de Las Palmas decía que no, pero sí quería que se la diera a Disa, y que Disa sí podía hacerlo. Ajá. Y se han visto que han tenido que ir a juzgado esa empresa, porque el técnico de turno y el concejal de turno, porque ellos lo dicen, a esa empresa no y a la otra sí. Este es el problema, ¿entiendes?, sí, del sistema pero democrático, que algunos quieren presumir que viene a la política, claro, como el señor Doreste, que es concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas. Sí, pero todos esos son los problemas que estamos viendo en administraciones. Por ejemplo, usted acaba de hablar de Phyllis Morris. Vamos a ver si hay reparo o no hay reparo. Exacto. O hay trabas o no hay trabas. Ahora estamos viendo lo que nos están vendiendo con los estudios que se quieren montar aquí en Jinama. Ah, sí. ¿Vale? Con todo este mole de que ya nos vienen vendiendo ya 1.500 puestos de trabajo. Ya nos vienen vendiendo la panacea, ¿no? Lo primero que nos venden. ¿Usted se acuerda que le hablaba yo de una inversión Cocún? ¿Se acuerda usted de Cocún? Que era la aldea. Que era un hotel y se ha quedado Cocún. Sí. En Cocón, nada. No hay inversiones. Una cosa es lo que se quiere invertir. Incluso esta persona quería, esta empresa de estos estudios de cine, quería montarlo en Fuerteventura. No sé lo que pasó en Corralejo, que al final se viene a Gran Canaria, y no sé lo que va a pasar aquí, pero aquí parece ser que... Ahora quieren nombrarlo de interés general. Insular, el cabildo y demás. Pero mira, yo hago una reflexión. ¿Y el Ciampa? ¿Para cuándo? Que también querían de interés general, también quería el gobierno de Canarias meterlo de interés general. Es decir, si lo que tienen que hacer las administraciones es facilitarle la labor a esas empresas que se monte, no ponerle en problemas, no hace falta nombrarlo de interés general, usted monte su empresa y punto. La pregunta es, porque estamos en campaña electoral, claro, populismo, tenemos que vender. Y mire, 140 y no sé cuántos millones que van a invertir, Pero eso es ahora. Y precisamente le digo, mira, esa empresa que va a venir es gracias de un teldense que está fuera de Telde. Gracias a un teldense que está fuera de Telde, ¿sabes? Y por eso quiere venir a Telde. Y por eso le ha invitado ese teldense a esas empresas a venir a Telde. Que no se ponga los puntos ni la alcaldesa, ni el cabildo, ni nadie. Que es por una tercera persona que quiere que venga aquí. Pues esperemos, por lo tanto, que se dejen de humo, porque están hablando mucho humo. Lo que tienen que hacer es facilitarle a cualquier empresa que venga a que haga su actividad y la desarrolle como dicen las normas. Las leyes y punto. Ni adaptarse, ni ese... No, estas son las normas, la ley. Que tiene que montar una empresa como el del señor que quiere montar esa gasolinera, y no tiene que ser otra empresa de la que ellos sí y tú no. No. Efectivamente. Eso es lo que hay que dejarse de ese tema. Por eso yo sigo pensando que la clase política ya está acostumbrado a decir mentiras y a no hablar claro,
que al final, claro, la gente que no entiende o no conozco el tema, pues se cree en muchas cosas que dice y uno dice, pero ¿cómo es posible que esté diciendo lo que esté diciendo? Claro, y si te venden la sensibilidad de que van a crear no sé cuántos miles de puestos de trabajo, pues imagínese. Exacto. Eso es lo que quieren, vender, vender. Pero si ustedes no pintan nada, son los empresarios. Hombre, algún, que quieren invertir, algún alcalde, ustedes están en la obligación de cumplir las normas. Hombre, algún alcalde, alcaldesa, concejal o concejala, bueno, como actor, se salen, ¿eh? A lo mejor le dan trabajo allí. Yo creo que sí. La puerta giratoria la meten de actor o de como actriz. Como puede porque triunfar. Porque hace unos papelones de narices. Algunos triunfan ya. Triunfan. Mire, en San Bartolomé de Tirajana, precisamente, uno de los últimos plenos que se llevó a cabo por un tema de unos locales en un centro comercial que pasaba de almacén a comercial, lo normal es que cuando se cambie esa clasificación, pues lo normal hasta ahora ha sido que se le cobre un 15% del valor, ¿no? Por el diferencial que exista de uno a otro. Eso es normal. Pues no, señor. La señora Concha Narváez va y lleva a un pleno y le cobra el 5. A este empresario le cobra el 5. Hacienda le perdé a la administración local más de 200.000 euros, que yo entiendo que es mucho más, pero con los datos que aparece serían 200.000 euros que pierde, porque a este señor hay que darle un privilegio. Sí, por cambiar de actividad. Exacto. Un local social que se le dio un permiso para en su momento este. Por lo tanto, yo no puedo entender que si lleven a plena, gracias, que los informes que hizo los técnicos, pues le decía que no se podía hacer y por lo tanto se tuvo que quedar en la mesa y no se aprobó. Pero esto es lo que hacen los administradores que están en las administraciones, intentar de fastidiar a los ciudadanos, hombre, no de ayudarles. Son los que vienen por el interés general. Si usted le quita dinero a la administración local, usted no tiene dinero para invertir en los ciudadanos. Y esto es lo que hace. ¿Y por qué lo hace? Pues vamos a saber por qué. A lo mejor tiene algún tipo de interés en que esto sea así porque le interesa. Por lo tanto, este es el sistema. Pero, y yo le digo una cosa, por ejemplo, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana y el alcalde de Santa Lucía, que fueron las dos personas que dieron medio millón de euros para hacer una fiesta a los funcionarios interventores en el sur de Gran Canaria, medio millón de euros. Estamos hablando más de 80 millones de las antiguas pesetas. Es decir, para tres días de fiesta, más de 80 millones de pesetas se han gastado estas dos personas en fiesta privada. En una fiesta privada, con dinero público, más de 80 millones de pesetas, 500.000 euros. No he visto salir la gente a la calle, porque a mí robarle de esa manera a los ciudadanos de Santa Lucía y San Bartolomé me parece una estafa. Que haga dos alcaldes eso y que los ciudadanos se lo perdone. Eso no se le puede perdonar a un político. No. Eso no se le puede. La necesidad que pasa a Santa Lucía, sí, tiene, la necesidad que pasa a San Bartolomé y estos cara dura. Va y se gasta este dinero. Pues mire, ahí se llenaron la boca sus presidentes de alto standing de las dos formaciones políticas, tanto Nueva Canaria como Partido Socialista, el señor Román Rodríguez por un lado y el señor Ángel Víctor por el otro, diciendo que eso no es reprochable, que eso había que estar, que había que estar, y todo, no, es que eso no se puede hacer, que eso no está. Pero sí, al pero final no se que hizo me, nada. Al final, ¿qué medidas hay? Nada. Un premio, sí. No, sí, un premio. Le han dicho que se presentan las listas. Claro. Para que vuelva a ser alcalde. Pero la voz la tienen los ciudadanos. Los ciudadanos tienen la oportunidad de decirle a estos caraduras que cogen el dinero nuestro y se lo gastan en fiesta, de decirle, oye, no te voy a votar porque tú te has gastado mi dinero en una fiesta privada con los tuyos. Sí, y encima te venden, es que hay que tener cara, después te vende y te dice que no, que el evento que se iba a ser un reclamo de turismo. Ah, sí, ahora ¿qué reclamo? Ahora te llevas a Berlín, te llevas a Fitur. Como si no tuviera... Sí, a la feria, sí, a la feria te lo vas a llevar. Tenemos una estancia turística, digo, para que vengan todos los interventores e interventoras de toda España a pasar, si van a Madrid, el stand,
para que vengan a pasar las vacaciones aquí. Bueno, va a ser, fíjese usted por todo, me parece que hasta el 2030 está todo ocupado. Yo le digo una cosa, a mí me parece una estafa muy grande lo que ha hecho estos dos municipios a los ciudadanos y se repiten como alcalde, sí, pero si la sociedad lo permite, es lo que tendrá. Pero vamos a ver. Si la sociedad lo permite, es lo que tendrá. Es que sí, vamos a ver. Es que yo lo digo como lo siento, vamos a ver, hablando clarito. Lo han hecho un alcalde y una alcaldesa, ¿vale? Bien, bien, a través del consorcio, pero... hay alguien que lo ha permitido también y no ha pedido responsabilidad. Porque ese consorcio no solo está la señora Narváez y el señor Francisco, sino también está el señor Oscar Hernández, está la señora Ana. No, y el señor Oscar dijo que eso no estaba bien hecho y se lo dijo. Sí, sí, pero yo... él le dijo, sí, oiga, yo ahí... Sí, 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 pero... No lo veo bien, por lo sí, tanto, conmigo pero, no cuente. Sí, sí, me parece muy bien, conmigo no cuente, pero como se hizo... a través de un consorcio que es el ente de la televisión, del consorcio de la televisión municipal, donde está metido el municipio de San Bartolomé, el municipio de Santa Lucía, el municipio de Agüime, el municipio de Ingenio y el municipio de Barcelillo, sí, el resto de alcalde y alcaldesa tendría que decirle, mire, esto o devuelven ustedes el dinero porque no se lo vamos a permitir, o nosotros tenemos que actuar de otra manera. Por eso mismo, yo lo que no he visto ninguna declaración del de Ingenio, yo tengo que reconocer que no he visto ninguna, pero sí el de Barcequillo, porque prácticamente está fuera de consorcio y el de Telde está totalmente fuera del consorcio, pero sí es cierto de que el único alcalde que ha dicho, oiga, esto no está bien, ha sido el señor Oscar Hernández. Claro. Y no puso dinero. Es verdad que Ingenio tampoco puso dinero, ninguno ha puesto dinero, sino Santa Lucía y San Bartolomé. Pero Por lo tanto, son responsables del dinero público ante sus ciudadanos. Sí, sí, pero fue a través de una empresa de consorcio que esté todo. Entonces tiene que decir, oiga, hombre, las empresas del consorcio no están para esto. Exacto, y el señor Oscar creo que lo dijo, pero los demás no he visto ninguna declaración, pero yo sigo pidiendo responsabilidad a aquellos alcaldes que han puesto el dinero. Usted tiene que cuidar el dinero de su municipio. Y por lo tanto tiene que los vecinos decirle, no, usted eso no lo va a hacer más porque yo no le voy a votar más, porque usted no los puede quitar nuestro dinero para que usted se haga una fiesta privada en 3 días y se gaste esa tonga de dinero, como se suele decir. Efectivamente. Por otro lado, quiero comentarle que... no solo por la fiesta, sino lo que consumieron y bebieron. Efectivamente. La plataforma María Gran Canaria solicita mejora en la residencia de mayores. El diputado del Común, Rafael Llanes, remitirá la petición de la plataforma a la Administración. El diputado del Común, Rafael Llanes, y la Junta Segunda, Milagro Fuente, se reunieron con la plataforma María Gran Canaria, quienes denuncia las condiciones de residencia sanitaria en el centro de día de la isla. La representante de la plataforma, María del Rosario Pulido, denuncia que se está vulnerando los derechos de las personas mayores dependientes y discapacitados en Canarias. Pedimos que la Administración aporte medios económicos para ayudar a la ley de dependencia. Canarias está a la cola, lo que supone un retraso a la falta de 8.700 plazas en todo el archipiélago. Esto lo sabemos, llevamos tiempo diciéndolo, lo denuncia. Yo espero que alguien que escuche esto también castigue a los políticos responsables, que es el gobierno de Canarias, Noemí Santana, que es la que tiene la responsabilidad. Por lo tanto, que ahora tiene la oportunidad de castigar a aquellos que hacen las cosas mal. Por otro lado, la plataforma recoge 14.000 firmas para proteger a los pensionistas, las pensiones públicas. Dice, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones de Gran Canaria entregó al diputado del Común la firma con el fin de que se reconozca las pensiones como un derecho fundamental. Obviamente debería reconocerse, porque es un derecho. Usted lleva no sé cuántos años trabajando y cotizando y debe tener el derecho de una pensión. Y por lo tanto yo creo que se debe reconocer ese derecho. Por otro lado, Nueva Canaria apuesta por un segundo gran cambio en la sanidad para garantizar los servicios de la población canaria. Yo pregunto, señor Román Rodríguez, ¿usted no está en el gobierno o no ha estado en el gobierno de Canarias? ¿Usted pide esto ahora en elecciones? No, ¿por qué usted no lo ha pedido en estos 4 años? ¿O qué está hecho en estos 4 años? Apuesta por un segundo gran cambio de la sanidad. ¿Cómo?
¿Usted sabe la cantidad de personas que han sufrido por no hacerse las cosas bien en sanidad? Y usted viene a decir esto. Usted que viene a salvar la patria. Sí, sí. Pero es que no, mire, no tienen vergüenza. Uh-huh. Así de claro. La gente tiene que saber lo que quiere. La agricultura ignora informes negativos y reparte 1,3 millones de subvenciones. Mire, con este titular, la fiscalía tenía que actuar de oficio. La agricultura ignora, es decir, agricultura, la Consejería de Agricultura ignora informes negativos y reparte 1,3 millones de subvenciones. Si usted ignora los informes negativos, usted está cometiendo un delito. Esto es una estafa. La fiscalía debería actuar de oficio. Dice, el trabajo de los funcionarios fue a la papelera. Sus superiores desoyeron su relato y estamparon su firma para avalar proyectos que nunca se realizaron. Sí. Es decir, lo que no se puede permitir que se haga un proyecto que nunca se realice y que se le dé una subvención. Y aquí ha vivido mucha gente del cuento. Bueno. Y el responsable es el gobierno de Canarias. Y la fiscalía debería actuar en consecuencia. No se le puede permitir a ningún político que venga a la política a arruinar la administración. Y después parte del sector agrario. Por eso antes que no recibe la ayuda. Un funcionario que le dijo a Europa, oiga, esto se está haciendo en Canarias, fue desplazado y apartado. La gente seria y honrada son las que se apartan. Uh-huh. Los que están con los chanchullos son los que permanecen. Esto lo tiene que saber la sociedad. Y la sociedad tiene que actuar en consecuencia. Uh-huh. Y esto ha ocurrido porque se está descubriendo lo que se estaba haciendo. Tenemos una foto por ahí de la Guardia Civil en la cual dice que la Guardia Civil investigó a dos personas por un delito contra los recursos naturales y medio ambiente en la isla de Gran Canaria. Uh-huh. Y estamos hablando de una parcela en el norte en el cual investigado a dos personas entre diciembre del 2022 y en marzo del 2022 de edades comprendidas de 52 a 43 años, ambos con antecedentes similares por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente al provocar relleno con 30.000 metros cúbicos de residuos principalmente de construcción en la cabecera de un barranco, originando con esa intervención una ampliación de dimensiones considerables, hechos ocurridos en el municipio de Santa María de Guía. Por lo tanto, algunos listos que llega a un barranco y creen que lo pueden rellenar y luego se hace su parcelita sobre el relleno y aquí no ha pasado nada. Esto tiene que ser castigado. Se tienen que respetar los cauces, se tienen que respetar lo que es lo público. Y algunos listos, pues mire por dónde que le va a costar. Si tienen que sacar todo eso de ahí, pues le va a costar bastante. Por otro lado, no sé si tenemos una foto que es del, dice el Cabildo última, una requisa de tres pozos de Enguía de 200.000 litros de agua. Hay un hoyo que hicieron una comunidad de regantes en el cual la Agencia de Medio Natural multa con 700.000 euros al consorcio. ¿Qué es lo que hicieron? Pues abrieron un hoyo para hacer una balsa sin autorización, sin permiso y sin nada. Entonces, por lo tanto, la Agencia de Medio Natural lo que hace es ponerle una multa de 700.000 euros al consorcio. El gobierno de Canarias estima un grave y el daño medioambiental causado durante la construcción de una balsa en montaña alta. Esto también pasa en el norte, hay un problema con el agua y el consorcio estaba construyendo sin autorización y sin nada. A veces se quieren aprovechar aquellos creyendo que no pasa nada. Uh-huh. Pues mire por dónde que tendrá que hacerle frente a 700.000 euros, que es una cantidad importante. Bueno, por otro lado quería comentarle algo de Telde, en el cual pues las semanas pasadas se publicó el documento que le comunica al Gobierno de Canarias, de la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, al Ayuntamiento de Telde, sobre lo que dice de la electrificación de Poliportivo La Barranquera.
Y le dice, no le leo todo el expediente, pero dice que no se puede proceder a dicha autorización, ya que la misma se encuentra condicionada a las autorizaciones de la instalación de baja tensión, que no se encuentra autorizada, debido a que se ha realizado dos requerimientos de subsanación de deficiencia detectada en el expediente de baja tensión por este centro directivo en la fecha de enero del 2023 y en la fecha de marzo, el 29 del 3 del 2023, respectivamente, y que no ha sido subsanada. Dicho requerimiento ha sido comunicado en tiempo y forma al ingeniero comunicante, director de facultativo del proyecto, así como al Ayuntamiento de Telde, que se ha personado en el expediente solicitando la información, habiéndose contestado en dicho requerimiento con la debida celeridad y la urgencia requerida en la fecha del 29 del 3 de 2023. Por lo tanto, la señora alcaldesa se le ha comunicado, oiga, ustedes no han subsanado eso, y como usted no ha subsanado, no le voy a dar autorización, y por lo tanto, ese polideportivo La Barraquera va a seguir cerrado, porque usted no hace su trabajo. Y como usted no hace su trabajo, ¿me entiende? Este es el informe del gobierno de Canarias. Como usted no hace su trabajo, por lo tanto, usted no puede abrir eso. Eso que lo sepa los vecinos. Que entiende, la administración local está desmantelada. Y que lo que le está haciendo a Telde es un daño. Total. ¿Sabe? Pero es más, y le sigo, porque tiene la empresa el expediente que yo leí en su momento, cuando se le dirigió toda esta documentación al ayuntamiento, y se le dijo, oiga, me tiene que pagar usted 35.731.472 euros. Yo le terminé la obra y usted no ha cumplido. Y mire, otro papelito que se lo comunica en el gobierno de Canarias al ayuntamiento de Telde. Porque no ha cumplido. La empresa cumplió, puso los materiales, hizo la obra, se la terminó y usted no cumple. ¿Y qué quiere? ¿Que yo me quede con los brazos cruzados? Sí. Pues no, me tiene que pagar 35 millones. Que lo sepa todos los ciudadanos que esta señora está arruinando a Telde. Por lo tanto, documento que lo tengo. Pero le voy a seguir hablando más. La UTI, Isael Construya, se propone dotar de luz Arao en 10 meses. Esto es en el año, en octubre del 2021. Sí. Esto es un titular que el ayuntamiento adjudica la instalación de red eléctrica a una nueva sociedad por 1,7 millones, lo que permitirá la apertura del polideportivo el próximo año. Los mintió. Esto no tiene, los mintió, no tiene luz todavía. Eso fue en 2021. Por lo tanto, contrató una empresa, pero esa empresa le dijo hace poco tiempo, mire, yo me voy y me tiene que pagar. Ya le hablo, Paco Altile, es decir, perdón, La Barranquera le pide dinero. Esta empresa que iba a terminar la urbanización le pide dinero, ¿vale? Claro, se ha hecho un trabajo. Exacto. Por lo tanto, lo que está haciendo esta señora, arruinando Telde. Arruinando Telde. Por otro lado, esta semana, lo que nosotros veníamos diciendo del edificio que acabamos de ver en pantalla, del polideportivo y del edificio nuevo que se está construyendo en la misma circunvalación, ese edificio, que sí, por cierto, que ya está terminado, el Partido Popular saca una nota diciendo de que ya hay gente que han comprado y que no pueden entrar porque no tiene luz. No. Nosotros lo dijimos en su momento. Oiga, vamos a ver, ¿ese edificio que se está construyendo, la zona está recesionada? No, si no está recesionada, ¿por qué le ha dado licencia? Porque cuando termine el edificio, supuestamente tiene que tener electrificación y agua. Y si no está recesionada, no tendrá esas dotaciones. Y si no tiene esas dotaciones, la gente que compra no podrá entrar. Pues mire, Telde, en Telde, ese edificio está terminado. Gente que han comprado tiene una hipoteca de 130, 140 mil euros y ya ha empezado a pagar, pero no pueden entrar, no tiene agua, no tiene luz. ¿Cómo se dio la licencia? ¿Qué daño le va a hacer a una persona que ha comprado un piso con la ilusión de entrar y que ahora no puede entrar porque no puede vivir sin agua y sin luz? Y que tiene que seguir pagando la hipoteca. Y va a tener que seguir pagando la hipoteca. ¿Cuánto tiempo lleva La Barranquera cerrada?
Claro, allí no vive nadie, pues no se perjudica a nadie. Pero en ese edificio, Las instalaciones. exacto, las instalaciones, el empresario que ha puesto su dinero y no se lo han devuelto. Pero estas instalaciones, que son viviendas, el ahorrador que ha tenido un dinerito para comprar su piso, ¿ahora qué? ¿Le amarga la vida? ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Dos? ¿Tres? Vamos a ver, es que usted tiene las imágenes de la Barranquera. Vamos a Sí. ver. Se lo podemos ver. Nuestra compañera Lourdes nos puede poner las imágenes de las instalaciones de la Barranquera. Ya esas instalaciones están terminadas. Por lo cual, todo ese Exacto. césped que vemos ahí artificial, que son las pistas de pádel, Eso se ha ya se está apropiado. deteriorando. Efectivamente. Las placas esas que tiene ahí fotovoltaicas, si son placas, Todo, pues todo, ya se todo. está deteriorando. ¿Por qué? Exacto. Porque no le está dando uso. Y todo el inmueble por dentro, pues ya se está deteriorando. Pues para ponerlo en marcha se va a tener que gastar otro dinero, Pues ya está. que por culpa de la señora alcaldesa lo tenemos que pagar todos los vecinos, que ella no lo va a pagar de su Hombre, bolsillo. la empresa te va a decir, mire, ¿cómo vas a compensar esto? Pues ya yo termino la Exacto. obra. Pero además la empresa le va a exigir que eso lleva cerrado X tiempo y que le Claro. tiene que pagar el Hombre, lucrosesante del no, negocio que normal, no pudo abrir normal. por culpa de que ella no hizo las cosas bien. Por lo Hombre, tanto, normal, es que la empresa está pagándole exacto. a... Ese es un problema que le afecta a este y que al edificio que anteriormente salió está y lleva años también ahí vacío por culpa de eso, que no está recesionada la zona. Ese edificio lleva años ahí cerrado porque no está recesionada. Y por lo tanto, ese dinero que se gastó el empresario seguramente iría a la ruina, o no sabemos Que lo normal, cómo. los propietarios, los Exacto. promotores de ese edificio que está cerrado, abandonado, ocupado y destrozado, porque está más que destrozado por los actos vandálicos que ha recibido, Exacto. desde el momento que el otro edificio, que ya están pagando las hipotecas, Pues el otro le edificio que conecta la salió red eléctrica y también. el agua, van a decir, Exacto. che, ven para acá, ¿qué pasó conmigo? Pues el otro edificio que salió antes, que ya está terminado, ya hay gente que tiene una hipoteca pagando ese piso. Ese que está ahí, ya eso está terminado. Ya Que por uno... cierto, yo dudo, de que se dejara construir de esa manera, porque usted tiene que estar retirado de la circulación una cantidad de metros que ahí vemos que no está. Porque si usted sigue hacia más atrás, veis que la vivienda y el colegio, está retirado una cantidad de metros en el cual este edificio no lo respeta. Por lo tanto, aquí hay mucha tela que cortar. Sí. ¿Cómo se dio la licencia? ¿Por qué se dio? ¿Y qué va a pasar ahora? Y estas personas que han comprado, a ver cómo va a soportar ese problema. Por lo tanto, vemos ya, cómo se lleva telde con el desmantelamiento total. Sí. Pero en el 2001, y creo que tenemos por ahí algunas notas de prensa que lo decía, Hombre, por aquí en ejemplo, Telde somos campeones en pagar indemnizaciones claro, multimillonarias. por eso. Hay una nota de prensa que habla en el 2001 de los 8 desafíos que afronta Carmen Hernández. Ocho. 8 desafíos, ahí está el título. Dice, mejora de la limpieza viaria, impulso a las áreas comerciales, apertura de infraestructura, ayudas sociales, plan general, ciudad más verde y sostenible, colegios más seguros, apuesta por la cultura. Mire, dígame uno. Pero eso es del ¿El plan 2015. general lo ha Pero eso es tocado? 2015, ¿no? Esto lo dijo en el año 2021. En junio del 2021 Pero lo lleva dijo. 8 años. Ella lleva 8 años y no ha tenido tiempo. Pues en el 2021 ¿Y ese es lo el reto que se dijo. va a marcar ahora? Y este reto que dice ella, ¿usted ha visto a uno cumplido? Dígame uno, porque es que es imposible soportar las mentiras. Eso insoportable. Soportar las mentiras. Le digo otro. El ayuntamiento pagará 807.900 euros a la desconcesión de Paco Artilo. Mire, Paco Artilo, usted la cerró. También dijo que lo iba a abrir. El gobierno local reconoce alude desequilibrios económicos que le provocó el cierre del polideportivo por culpa de la pandemia. Lo Claro, reconoció. es que no le quedaba otra. Ella lo ha puesto en marcha. Ella ha hecho algo para que esto funcione, que Sí, todos los ya. vecinos de Telde están. Ahora lo van a sacar. Otra, la majadilla trae y reclama que se le pague por la carretera, por la carrera suspendida.
El 2021. Claro. Le suspendieron a un colectivo una carrera y le llevaron los juzgados para que le pagara. Como tiene que ser. Le das una autorización pues para organizar un evento, hay una inversión, un gasto y después me dice que no lo puedo hacer. Pues le estoy diciendo que están desmantelando Telde. Pues eso es lo que claro, se desmantela. Pero claro, porque todo el dinero público se lo tienen que dar a personas por ello hacer las cosas mal. Sí, sí. Por los daños que sea. Hay otro titular, dice, la Casa de la Sal suma 9 años cerrada tras una inversión millonaria. Sí. La histórica casona del barrio de San Francisco tiene daño en la fachada y las maderas. Lleva cerrada desde el 2012 tras una reforma de más de 2 millones. Uh-huh. Esto su área de patrimonio asegura que habrá un nuevo impulso en todo el barrio. Sí, sí. Mire, eso fue en agosto del 2021. Dígame qué es lo que ha hecho hasta hoy, porque sí, sí. Sigue cerrada. No, no, hay que invertir más. Ah, hay que invertir más, sí, pero sí. Seguimos con ella cerrada. Sí, sí. Y por último, bueno, hay otro titular que dice, esto germinó en el 2015, vamos a terminar lo que hemos empezado. ¿Que vamos a terminar lo que hemos empezado? Si no ha empezado a terminar nada. No ha empezado a terminar nada. Es que constantemente las mentiras. Y a veces me queda otra, que es el ayuntamiento inyectará otros 350 euros en el mercado y asumirá arreglar el interior de los puestos. Mire, el otro día fue corriendo la alcaldesa para abrir el mercado. ¿Y usted sabe lo que hizo los puesteros? Le dijo, mire, no lo vaya a abrir porque nosotros no vamos a entrar ahí en las condiciones que está. Y tuvo que ir para atrás. Está totalmente, todos los días, mintiendo a los ciudadanos. Una detrás de otra. Nos vamos a publicidad y a la huerta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro.